Bueno, los caranchos son animales de un tamaño bastante grande, es una ave grande, carroñera de 50 centímetros. Es muy ruidosa. Se lo ven casi en todos los ambientes, ¿viste? Abiertos, no en bosques. Bosque cerrado no. Come casi siempre come carroña, pero también si encuentra pichones, si encuentra algún bichito, una rana, cualquier cosa lo va a comer, ¿no? Tiene un nido que es más o menos de 1 metro, así, tamaño grande, y tienen de 2 a 3 pichones. Hay, por lo menos uno hay. Caranchos están muy bien adaptados a zonas rurales y modificadas. Se adaptan hasta en la ciudad. Vas a ver en capitales, en el conurbano, en la plena ciudad, vas a ver en los edificios, a veces están los caranchos y anidando y todos. Anidan y lo que más alimentan a la ciudad es palomas. Hay un dicho que dice: parece nido de carancho, cuando algo está todo embarañado, sucio, lleno de porquería, parece un nido de carancho. Mi mamá me decía, parece un nido de carancho, tú piensas. Y el sonido bien del carancho es ca, 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 ca. Y por eso yo creo que debe ser el nombre carancho, porque ca, 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 carancho. Sí, bueno, eso es una mentira mía, ¿no? Pero bueno, suena lindo.